No olvidemos que esta es una obra que es un compromiso presidencial, que incluso la misma Presidenta de la República estuvo en la región y hicieron el lanzamiento de esta obra con bombos y platillos. Entonces, es sumamente raro que al poco andar empiecen las paralizaciones y le empezamos a echar la culpa a las lluvias. Aquí necesitamos que nos digan la verdad. Aquí o las razones son verdaderamente climáticas o hay algo escondido detrás de lo que está apareciendo a través de los distintos medios. O hay una mala planificación del Ministerio de Obras Públicas o simplemente hay un problema de solvencia económica de la empresa que está produciendo todos estos retrasos en dicha obra.